Adelante. Sí. Buenos días, bienvenidos a la Junta Aclaratoria ADQ diagonal LPL diagonal 013-2019 sí. De adquisición de servicios de fletes y acarreos para el mantenimiento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 21 de mayo de 2019. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación de quórum, aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aprobación de quórum, verificación de quórum. Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. El presidente del Colegio de Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el ingeniero Efraín Cruz González. Presente. Presidente del Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex, el licenciado Horacio García Olmos. Titular del órgano interno de control, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el maestro José María Gómez Martín. Presente. Director de Proveeduría, la licenciada Reina de Anda Báez. Desarrollo Rural, la ciudadana María Imelda Fráculos. Presente. Aclaración de preguntas de proveedores. Nada más llegó un proveedor. No mandaron. No se mandaron vía correo electrónico ninguna pregunta. Es conveniente mandarse vía electrónico. Hay personas que no pueden asistir. No es obligatoria esta. Si no asiste, las envía. Estamos sujetos a darle respuesta a las preguntas que se enviaron, aunque no esté presente. Muy bien. Aquí nomás la pregunta es, ¿de dónde iremos a sacar el material para llevar a los caminos rurales? Para Pegueros, ahí en Pegueros. ¿Sería allá de Magueyes donde está Manuel? Para Lo Dulce creo que está ahí. No. ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde? No en la que se vende. Nos donaron material. Bueno, es en la comunidad de Latillas, ¿no? De Latillas. De Latillas. Y para los caminos de San José de Gracia, uh-huh. Hay dos localidades, pero están cerca, o sea, tratamos de que no haya... Sí. Solo que por algo no se puede surtir de alguno de esos, uh-huh. De esos puntos, sería Pegueros, sí, pero Pegueros. Se localizaron bancos de material que estén cerca de la obra. ¿De qué van a entrar en brecha? Van a entrar en brecha. Sí, sí. Aquí nomás la cuestión es que si es muy lejos... En veces, pues, no pueden echar muchos viajes en el día. Y si es corto, a ustedes les beneficia. Y nosotros también gastamos menos diésel. Ahorita el problema es las distancias, que gasta uno mucho diésel, entonces no te reditúa. En este caso está muy bien si tienen los bancos cerquitas. A todos nos beneficia y rinde más. Así es. Entonces, sí, ahí nomás ser considerado si va a ser de Pegueros hasta San José. No. Pues, o sea, hacemos lo posible, pero también que no nos forcen a echar más viajes. Está bien. Lo que pasa es que yo represento a algunos camioneros y entonces ellos me apoyan, pero también si van y no van a ganar, se van a gastar más en diésel, dicen, pues no nos conviene que hacemos. Entonces aquí también tengo el compromiso con ustedes y también cumplir, pero también que me echen la mano, que no nos castiguen a que trabajen más horas también. Es que se perdería mucho el tiempo si fueran hasta Pegueros. Se pierde el tiempo, dinero y esfuerzo, dinero. Todo. Ajá, muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Aquí la otra pregunta es para meter la factura, ¿cada cuándo sería? Yo creo que eso sería estipulado en el contrato. Tú puedes estipular ahí una propuesta, uh-huh. Y bueno, ya el tesorero. Sí, estimación cada 15 días o cada mes. Es parte de la propuesta. Sí, la propuesta está muy bien, sí, somos flexibles. Requiero que me pagues cada 15 días o cada 8 días que llame la factura. Ya es una propuesta. En la propuesta económica que venga, salen tanto y quisiéramos decir tu propuesta. Sí, porque normalmente los camioneros. A la semana quieren, claro. Andan al día, entonces ocupan pan, dicen, en vez de yo los financio, pero sí es mejor que digas, sabes que cada 15 días van a tener su dinero y están bien, pero ya le vemos, la manera más apropiada. Cuando vas a tú propones que quieres así. Sí, está muy bien. Con ellos. Uh-huh. Está muy bien.
Junta aclaratoria de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal, ¿verdad? Aquí está. Vamos. 013 diagonal 2019 para la adquisición del servicio de fletes y acarreos para el mantenimiento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 11 horas con 32 minutos del día 21 de mayo del 2019 en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta aclaratoria de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 013 diagonal 2019. Adquisición del servicio de fletes y acarreos para el mantenimiento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el maestro José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, la licenciada Karina de Andaváez, director de Proveeduría Municipal, aquí deben estar mal, aquí deben estar media. La bienvenida estuvo a cargo de la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al proveedor asistente para desahogar las preguntas realizadas a través del anexo 1 de las bases, siendo la siguiente. Por parte de la empresa Sindicato Transportistas de la Construcción, fueron dos preguntas nada más. La primera, ¿de dónde será surtido el material para la rehabilitación de los caminos rurales? En Peguero será surtido de la comunidad de Latillas y en San José de Gracias serán de dos comunidades muy cercanas. La siguiente pregunta, ¿cada cuánto se podrá ingresar la factura? Es parte de la propuesta que dentro de la oferta económica se asiente cada cuánto se requiere el pago. Una vez desahogadas las preguntas formuladas en este acto, se procedió a dar el cierre del presente acto de la Junta Aclaratoria. Seguido a esto, toma la palabra la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y solo se recibirán las propuestas que... Esa está mal. Sí. Que estén presentes en este momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 11 horas con 36 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 013 diagonal 2019. Procedo a que me vayan firmando esta, por favor, mientras verifico esta. Y aquí, al no haber en las comunidades de Gracias de Peguero, está estipulado, porque así fue como se quedó. ¿Qué tal que luego no? Aquí no recibo. Aquí no recibo, sí. Igual que le aclare que tratarán de que lo posible sea ahí. ¿Quieren agregar eso? Pero sí que creo que si no es ahí, va a ser lo que quiero. Oye, Chela, pero cuando se vaya la maquinaria a otro lado, ya se trata, ¿o qué? ¿Mandé? Porque ahorita estamos en Pegueros y en San José, pero se van a ir a las zonas de delegaciones. Y también está. Bueno, pues habría que aclarar ahorita que es nada más para esas dos delegaciones ahorita. ¿Eh? Entonces le dije que pero si te sobra presupuesto de eso, se puede ir. Claro, ¿se sí, ir? Sí, 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 claro, pero... Y está rentando, se está licitando los camiones y no importa para dónde. Sí, pero como se va a uno de estos dos, el tiempo que sí, el tiempo. Pero como se va, por ejemplo, a Tecomatlán, a lo mejor... ¿Dónde va a llevar? Exactamente. Va a ser, entonces va a ser... Como se dijo, o sea, para trabajar un poco tal vez van a ser menos viajes. Se buscará más viajes. Sí, pero ya me acabé de otro lugar donde se va. De cuál manera se va a buscar la forma de que el material esté cerca. Lo más cerca posible. No, sí, sí. Vengo del... Ella sabrá dónde... Tú sabrás dónde vas a poner las cámaras. Ya es tu decisión. Y también entendemos que si es lejos, pues aquí donde esté. No más cerca o menos viajes. ¿Tú ya terminaste? Sí, ¿quién falta? Sí. No, ya nada más es la que iban a corregir y ya. Pues ya no pude. Si quieres, bueno, que llegas a la botella. ¿Tú lo robas? ¿Ya? ¿Lo robas? Ya. Sí, puedes firmar después, ¿verdad? Ay, ¿qué? Porque nos va a dejar el avión sin... ¿Corre? ¿Ya? Perfecto.
¿Ya? Acabo de mandar la copia. Oye, muy bien.